En otros temas, al escuchar las propuestas que ciudadanos tlanepantlenses plantearon en la quinta sesión de Cabildo Abierto, en la que se refiere al tema de anticorrupción, el alcalde Marco Antonio Rodríguez Hurtado destacó que este gobierno municipal ha priorizado la transparencia como una forma de rendición de cuentas ante la sociedad, consolidando una gestión abierta y con ética. El presidente municipal refirió que la actual administración ha instrumentado distintas acciones para combatir la corrupción de manera interna y con ello forjar una gestión en la que la legalidad sea el sello distintivo. Puntualizó que como servidor público, ningún director, subdirector o jefe de departamento, incluso personal sindicalizado, está exento de responsabilidades, por lo que exhortó a todos los colaboradores del gobierno local a conducirse de manera transparente y no caer en faltas que afecten su integridad. Tony Rodríguez anunció que como una acción más en el combate a la corrupción, en breve los alcaldes de la región van a anunciar medidas contundentes en beneficio de los automovilistas que en las próximas vacaciones visitarán a sus familiares en alguna de esas demarcaciones. El alcalde agradeció a José Armando Aguilar, Verónica Elizabeth Jiménez, Paulina Díaz, Jorge Lezama, así como Arad Herrera, Lilia Ramírez y Víctor Medina por su voluntad para participar en esta sesión y aportar propuestas que permitan fortalecer el servicio público siempre en el marco de la ética y la legalidad. Refirió que varias de las acciones planteadas ya se llevan a cabo a nivel local, como lo es la integración de comités de control de desempeño de los servidores públicos, a quienes se ha pedido se capaciten y se actualicen en los procesos administrativos e internos, además de que se ha efectuado un trabajo importante con el código de ética que rige el actual de los funcionarios.